Bueno, la noticia. Gracias, compañeros y compañeras. Es que Iván se va, pero no se va. La noticia es cuando pasa el tiempo y no se vaya. Entonces, así como ustedes están gozando, yo espero que ustedes gocen cuando yo diga, va uno, va el otro. Ustedes lo verán. No, después de ser mentido, Eddie, si pues no se va, si no va, se va, el primero que lo va a acabar soy yo. Ah, bueno, pues prepárate a acabar. El primero. A Franklin, él está hablando, no, que no hable sí por se va, que pero, no hable por Franklin. Pero hasta ahora tú también. Él dijo ahora mismo, ah, no te va. No hay problema, Iván, no te va. Ya yo dije, esperen el tiempo, mis hijos. Ahora, yo lo que he dicho aquí, nunca he dicho una cosa que no ocurra. Ahora, esperen el tiempo, si no se va. Nunca he dicho algo que no haya ocurrido. Perfecto. Pueden llamar y decir que no 20 veces. Para que ustedes sepan. Pero a todo esto tú no has dicho para dónde era que él se iba. Para la Fuerza del Pueblo no era. ¿A dónde? ¿O era para Fuerza del Pueblo? Este es mi comentario. No te voy a decir, investiguen ustedes. Investiguen ustedes. Porque yo iba a decir inclusive hasta dónde eran las reuniones, pero está bien. Están bebiendo, la gente bebiendo, dice. Ah, también era bebiendo. La gente que se ha ido bebiendo. Óyeme, el tiempo. Hasta por una alcantarilla. El tiempo es el mejor aliado del que tiene la verdad. Y yo no difamo ni miento. Para que ustedes lo sepan. Pero, vamos con mi comentario. Está bien, sí. Oigan lo que les voy a decir a ustedes. Miren. Ayer se van. Ayer. Se van. Se van. Ayer. Ya se van. Yo les dije a ustedes que yo iba a hablar después de que yo recibiera y revisara un programa de investigación. Y que también pudiera tener impreso el dictamen del archivo definitivo del Procurador General de la República. Porque los abogados defensores de algunos de los encartados hicieron algún comentario sobre ese tema, y como yo sé que algunos de ellos pudieran decirlo con cierta objetividad, pero lo fundamental en eso era defender la posición de la persona a quien ellos representan. Por eso, para usted darle certeza a lo que dicen cada uno de ellos en algún medio de comunicación, usted tiene que tener la documentación del cual se ha criticado y que es el objeto del debate. Porque nosotros hemos hablado de lo que la prensa ha dicho, de lo que ha dicho Camacho, el procurador del PECA, adjunto del PECA. Y sobre eso, nosotros hemos hecho ciertas referencias. Pero cuando tú tienes el dictamen, como yo lo tengo, y como ciertamente pude comprobar que algunos de los abogados que defienden, algunos de los encartados, hicieron mención, el revisar eso da tanto asco que yo creo que aquí tendría que legislarse para que algunas situaciones no tenga que contar ni siquiera con el derecho de defensa. Ya, en esa cosa no hay ni siquiera derecho de defensa. El que lo lee. Y me comprometí a traerle una copia a ustedes. Miren, era un asunto tan rápido, tan cocinado, que se hizo un copy-paste de cada uno de los dictámenes. Y solamente variaban donde se hacían las motivaciones breves sobre lo que se decía del implicado tal. Es decir, de 35 considerando antes del dispositivo, o antes de que emitiera su decisión del dictamen, 28 es exactamente con punto y coma, incluyendo errores que tiene de una o dos letras caligráfico en algunos de esos considerando. O sea que ni siquiera la forma de revisar que allí se le fue una coma de más, aquí por decir implicado, decían implicada, para que ustedes vean si es un copy paste. Y a partir del 29 hasta el 34 o 33, entonces se hacía la variación en esos considerando con el objetivo de justificar la razón de por qué la delación premiada hizo que ellos lo encartaran y que posteriormente justificaran en ese dictamen que no había elementos suficientes o no pudieron comprobar lo que se delató. Por ende, ellos haciendo uso de las motivaciones que cuando usted la lee desde el 1 hasta el 28 se da cuenta
que el objetivo fundamental era procurar un dictamen de archivo provisional, y entonces a partir del 29 le coloco en algunos considerando en la que involucran el numeral 6 del artículo, creo que es 178, para que ustedes vean si es un toyo hasta el dictamen. La decisión es un toyo hasta desde el punto de vista caligráfico, y la idea es salvarle el pellejo a los compañeritos. En conclusión, se le entregó la notificación, y no notificación con recibidas algunas, sino tenga, llévesela para su casa sin control, para que ni siquiera se pudiera ver o verificar que había en los archivos que el Ministerio Público otorgaba un dictamen definitivo en contra de un imputado, de un implicado. Usted va así, usted comienza a buscar en el archivo y dice, bueno, aquí está tal cosa, búsquelo físicamente para que usted se compruebe por qué se emitió o no, o si tiene que hacerse algún tipo de revisión, porque si el Ministerio Público emite un dictamen donde no existe parte civil constituida que esté en desacuerdo, el mismo Ministerio Público, que es un cuerpo único, no va a recurrir una decisión que él mismo tomó. Entonces, cuando usted termina de leer, usted se da cuenta que ni siquiera se estudió correctamente el tema de cada uno de ellos con relación a la investigación, ni se revisó de nuevo el tema de la delación, sino que se copió en esos considerando algunas de las imputaciones que se le hicieron para que se le conociera medida de coerción, y entonces en dos o tres parrafitos decir por qué ellos estaban archivando de forma definitiva haciendo uso de ese numeral 6. O sea, un toyo de magnitud así se evidencia claramente que hubo la comisión del delito de prevaricación, cohecho y todo lo que usted quiera, y que ahí no solamente el procurador adjunto de la corte o el procurador de corte que fue involucrado sobre la base no sé de qué o no sé de qué promesa, y el procurador anterior también, quien dio la orden, porque eso no se hace porque él quiso hacerlo, ahí hubo una orden para que hicieran ese toyo, para que se burlaran de la sociedad dominicana. Hay una orden al más alto nivel para que se arriesgara el pellejo de un procurador de carrera, como el procurador de la corte, y se involucrara en este tema, porque el procurador general de la República, recibiendo orden de su jefe inmediato, si fue el que la dio la orden o quien la diera, estaba en la obligación de hacerla, si no tiene la seriedad suficiente ni el carácter para decir que era imposible hacer ese toyo que no se descubriera, porque se iba a descubrir. Pero había que dejar el problema resuelto a los compañeros. A ellos se le entregó la notificación, y a otro, que aún no siendo el propio partido político, sabía que lo iban a complacer, tengan su copia. A los otros que podían decirlo, no se le entregó, no se le notificó. O sea, aquí hay un delito grave en contra de los intereses nacionales, que no es para que se quede con una simple investigación de dos personas, uno de ellos que no sé por qué lo involucraron siendo de carrera, y otro que recibiendo un mandato superior fue capaz de burlarse de la sociedad dominicana, salvándole el pellejo a gente que, si usted hubiese investigado, tal vez en el fondo hubiese encontrado responsabilidad de haber afectado a la República Dominicana. Pero como esto es un país que a todo el mundo se le permite todo, y después cuando se encubren en el manto de la política de un partido político, entonces cuando usted lo investigue lo quiere tranquilizar, eso es persecución política. Eso es porque hay que perseguir a los políticos de oposición. No es verdad. Es un ejercicio indecoroso, vergonzoso. Y más vergonzoso sería que solamente la investigación que se está haciendo, como yo lo dije, recaiga en ellos dos. Tienen que saber quién dio esa orden, porque no fue voluntad per se del procurador anterior ni del procurador de corte que lo involucraron en ese tema. Porque lo que se hizo ahí, ni el propio procurador saliente se la iba a jugar si no había una orden superior. Yo invito a todos los abogados, los periodistas, que busquen ese dictamen o esos dictámenes, compárenlo, revísenlo. Y ojalá que si no es así, entonces llamen también
y el mismo procurador y me desmienta que yo lo traigo, como, como me dijo Iván que no se iba Franklin y que él tampoco se iba. Llamen, porque yo lo que espero es que el tiempo, que es implacable, se encargue de cada cosa que yo digo, porque no me la invento ni la sueño, porque tengo el privilegio de recibir informaciones que siempre producen los hechos que yo adelanto, relato y comparto con el pueblo dominicano, como esa investigación que se está haciendo. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que habían quienes sabían de eso desde el primer momento, gente de la oposición de ese momento, que hoy están en el gobierno, y no lo comunicaron. No lo comunicaron, y lo sabían, que ese tollo se cometió en contra de los intereses nacionales. No lo comunicaron. Y fueron beneficiarios de ese adefesio, de ese atropello, de ese abuso en contra de los intereses del país. Y después persecución política. No solamente esos dos procuradores tienen que ser investigados, sino también el que le dio la orden a ellos para que cometiera ese tollo en contra de los intereses del pueblo dominicano.